publicaciones, hay bastantes publicaciones. Puedo grabar bastante. Que no conocemos la Runa Mula, el Librero, Sirenita Muchisca. ¿De cuánta literatura de la selva que hay? Buenas tardes. Bueno, hay de Junín también bastante literatura, que en Perú está escribiendo. Está bueno. De Arequipa también. Creo que es el último día. De Puno también, pero escribe. Interesante. Bueno, este de Villa Salvador, ya que están gestionando. Se pasó un carnet. Muy bien, interesante. Puno también escribe. Voy a enseñar un rito, ¿ya? Tradiciones de Moquegua. Ah, sí. Pero no, pero aro de tejer o de bordados, y ahora viene lo un poco más difícil, pero sí se puede. Interesante, parece crecer sabán. ¿Se puede o no se puede? Claro que todo se puede. Sí. Miren, acá, acá estaban los cofres. Dios mío, da miedo, ¿qué es esto? Siguen con todo. ¿Qué más vemos por acá? Todos los cosplays. Miren, ¿qué se parece a Spider-Man? Por acá recorriendo y malé. Bueno, si leemos, bueno, al menos yo, solo que tengo que ver con mi trabajo. Me gustaría tener más tiempo para leer. ¿No? Pero sí. Que revista Aeternum, dice Aeternum. Ay, qué feo, ay, Dios mío. Se han adelantado. Ah, 31 de octubre, ay, qué miedo. Ya. Están acá en la biblioteca del Museo Metropolitano. Qué interesante. Realmente interesante fuera de. Antes nos vamos al otro auditorio. Ustedes también queremos invitar a Javier Ponce, escritor y periodista, que también acompaña en la mesa. Fuerte los aplausos. Se divertían a pesar de tantas situaciones desagradables que en cada etapa, en cada etapa histórica, ¿no? Y acá, qué bonito. ¿Y este es el museo? Es un lugar de. ¡Ah, y la punta! Arranco. ¡Ay, qué bonita la rima de ese tiempo! Y del paro, eso siempre había de paro. La municipalidad de Lima Antigua. Y esta no sé qué será. Lima, paseo 9 de diciembre. Esta también. Esta es parte de la iglesia de la Concepción. Iglesias.
es la patria. ¿Y esa qué parte era de Lima? ¿Y esto qué es? Fuente de Pedro, fuente de piedra. Ah, rima. De rima. Qué bonita, esa puntita ya no está. Hay un caballo de paso por acá. ¿Y estos arcos? ¿Estos arcos son convento de San Francisco? Franciscana, negro. Bueno, no había racismo tampoco, estamos hablando de los 40. Y este es de Santa Rosa de Lima. Bueno, muchas cosas de Lima antigua que todavía quedan, ¿no? En cuanto a los templos de la iglesia de San Agustín. Y acá, no sé, gente disfrazada y pintada aquí. Acá, ¿no? De ganso. Y acá se están tirando agua, ¿no? Interesante. Y acá, desfile de los caballos. Acá debe estar Lolo Fernández. ¿De qué año son? ¿De qué año será? Y esto, qué bonito. Qué buena vida. De 1935. Que fue fiel a una temática, en este caso la propia novela Un Mundo para Julius, y pues se produjo esa magia que hace que de vez en cuando puedo bailar en mi generación.